Desgracia me pasó hoy, pero ni siquiera me di cuenta que no estaba grabando y yo vi en concha acá, presenté y todo, y yo, ay no. En fin, continúo con Isis Love Drugs y tenemos continuación del mismo día porque no me di cuenta que todavía no me había llegado la energía, ya me llegó la energía, nada más pasó un diálogo que fue la decisión, que tomé la decisión de como de responderle a Samantha. No me acuerdo cuál era, pero pues, ya no quedarnos calladas porque me da coraje esta mujer. ¿Y a ti qué te importa? Vete a casa de Lohan. A ver si estoy allí. Bueno, tiene razón. Eres muy transparente. ¿Vas a empezar tú también? Venga. ¿Ha estado también la noche con Drogo? Mejor que eso. Ah, eso explica los ojos soñadores y las mejillas rosas. ¡Qué tontería! Después de unos minutos del monólogo pesado de esa profesora aburrida como la lluvia, vuelvo a la carga. Como quieras. Ok, ya. ¿Cómo quieres que me concentre cuando solo faltan unos minutos para el fin de semana? ¿Vas a hacer algo? No sé. Sé tanto como ella. Es que Sara no le hace gracia. Yo no. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa? Yo voy a organizar algo. ¡Guau! Wow, es el hombre perfecto. Estoy loca por él. Me contempla pensativa. Ya lo veo. Por eso no le quería decir a Sara, es que Sara es muy. Me gustaría tanto que me comprendiera y se alegrara por mí. Pero entiendo que la situación es difícil para ella, puesto que su amiga sale con un tío que ella odia. Sí, pues sí. Qué situación más complicada. ¿Y por qué todo ese teatro? No sé. Defiendo inmediatamente a Drogo. Quiere hacerse perdonar por lo de ayer. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Pues no sé muy bien. Estábamos en el bosque, escuchamos un ruido curioso de los que te dan escalofríos en la espalda. ¿Y? Drogo acortó nuestra cita bajo las estrellas y me llevó de inmediato a la casa. Qué raro. Sí, a mí también me lo parece. En general no le impresiona nada fácilmente. ¿Un hombre lobo? ¿Por qué? ¿Los vampiros tienen miedo de los hombres lobo? No, pero no les gusta nada. Tienen la misma fuerza que ellos y en caso de conflicto, el combate puede ser épico. Medito sus palabras y recordó los acontecimientos de la noche pasada. Sacudo la cabeza después de pensarlo. No era otra cosa. Porque lo sabes. Un lobo anda alrededor de la casa, más precisamente a mi alrededor. Los chicos creen que es un hombre lobo. ¿En serio? Asiento seriamente. Caray, contigo no hay quien se aburra. Lo tomo con humor. No he pedido tanta atención. Al menos tienes a un vampiro que te cuida de cerca. Me echo a reír. Pues sí, tú lo has dicho. Son el timbre, liberándonos por fin de nuestra última clase del día. Ya es fin de semana. Supongo que ya te vas. Sí, quiero darme una ducha y ponerme bonita. Ah, claro, bueno, pero mantente vigilada, vigilante, ¿vale? Nunca se sabe. Asiento, aunque sé que es inútil. Confío plenamente en Drogo, pero si eso tranquiliza a Sara, no le llevaré la contraria. Ya me contarás. Prometido. Te llamo durante el fin de semana. Me voy corriendo para coger el autobús. Volveré a
Así antes de. Y tendré más tiempo para mí. Pues sí. Está bien, está interesante. Creo que ya viene el final del capítulo. O inicio del otro, no estoy segura. Déjenme checar. Ah, ya tengo energía. Cuando Drogo pasa a buscarme algunas horas más tarde, estoy preparada. Ok, yo supongo que aquí terminará el capítulo. ¿O no? Es que en teoría la imagen aparece después. Bueno, en fin, ya no tengo energía, entonces pues de nuevo muestro las mismas imágenes, pero la voy a cambiar porque pues qué flojera ver siempre la misma. Vamos, la del beso. Está muy linda. Creo que mi favorito de momento, sin contar estas, esta yo creo que está bonita, pero no es mi favorita. De momento las que tengo, a ver, déjenme checar. Sí, me gusta. Esta también. Yo creo que es esta, la de donde se. Ay, ah, esta, donde se están besando. Se ven muy lindos, sobre todo la Fish Name. Yo entiendo que antes This Is Love no mostrara la imagen de la protagonista por los ojos, ya que, pues, en teoría quería dar la impresión de que somos nosotras, o algo así tengo entendido yo. Y pues, se supone que todas las protagonistas iban a ser iguales. De hecho, si se dan cuenta, en Matt es igual a ella. Y la única, o sea, del momento que sacaron Peter en adelante, no sé si otra, ya ahí las empezaron a cambiar, si se dan cuenta. Porque los primeros juegos eran la misma protagonista de cabello castaño y largo. Y ya después tomaron como que referencia que miren, si se dan cuenta en esta luz, se ve más pelirroja, en esta se ve más castaña, más güerita, más rubia, y en esta ya más castaña y así. Pues tomaron eso como para cambiar a los protagonistas, porque ella en la segunda temporada tiene ojos verdes y tiene cabello, o sea, conservó el mismo estilo de ahorita, pero un poquito más, como, no sé, más linda. Y la de Ryan es pelirroja, la de Colin también es pelirroja, pero pues para cambiarla le cortaron el pelo y la pusieron lacia. Y la de Ryan creo que tiene el cabello un poquito más ondulado. Ya ella sí se quedó con el mismo corte. La de Colin, pues sí, es esa. No sé quién más. La de Gabriel quedó igual, pero con el cabello más oscurecido y larguito. Si no estoy mal, sí. Esa yo creo que es la que tiene parecido con la de Adam. La de Gabriel tiene parecido con la de Adam, pero pues no son parecidas, solamente en lo que es el aspecto, pero no tanto, ya que la de Adam sí está muy linda. Y se me hace que es de las más bonitas. Pero pues, ajá. Y ya de la última ruta, que creo que es la de, bueno, en sí que de estos juegos, fue la de Devil, me parece. Ella sí está muy linda, la de Devil. Bueno, dejar aquí el video. Muchísimas gracias por ver. Y espero que para el siguiente capítulo, pues ya pueda conseguir energía, porque la verdad sí me intriga saber qué más va a pasar. Les quiero a todos. Bye.